Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Hoy día estamos de manera más tranquila, tratando de sobrellevar estos días que han estado medio ajetreados, como ya habíamos dicho, finales de septiembre, ya retomando los ritmos habituales, y ya empezamos con los programas, ya preparar las agendas para todos nuestros amigos que van a empezar a visitarnos a partir de las próximas semanas. Así que ya está aquí con nosotros mi querida Yossi, ¿cómo estás por allá? ¿Estás con dolorcito de Facebook? Hola Roberto, sí, estoy con un poquito de dolor de cabeza, así que me estoy alejando un poco de la luz. Pero bien, así que... Sí, así que ahí hay una fotito. Mi... Un dibujo, por si acaso que se... Así es, pues. Oye, antes de comenzar, les vamos a recordar a nuestros amigos que como siempre están con nosotros, AE Barbería de Ángel Esquerra. Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel va directamente a tu casa a atenderte. Para eso, concerta una cita con él al más 569-79-38-23-77. Y lo puedes seguir directamente en su Instagram, AE Barbería. Si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema, porque lo puedes visitar en su local comercial, previa cita, por supuesto. Como al mismo teléfono, al más 569-79-38-23-77. Así que ya lo sabes, Ángel Esquerra está para tomarte el pelo. Y también tenemos concurso, gánate este libro de la genial escritora nacional Alicia Fenoux. Solo debes de compartir este aviso en tus redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Tu respuesta a nuestro correo electrónico ldpenvivo@gmail.com. Ojo, hay dos conversatorios, así que por favor no nos confundamos. Y ¿cómo se llama? Recuerden que son dos. El primero, vayan al primer conversatorio, de ahí responden cuáles son las chicas o escritoras, damas de la pluma nacional que estuvieron con nosotros. Así que, amigos míos, que han convidado a ganarse este maravilloso libro, yo lo estuve hojeando y está bastante, bastante interesante. ¿Y viene también otro conversatorio o no de ellas? ¿Viene otro conversatorio? Hay dos conversatorios ya de escritoras de ciencia ficción y yo creo que vamos a tener que preparar un tercero, que ha sido muy, 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 muy bueno. Sí, así quiero ir. Sí, sí, de más, pues. No, yo creo que vamos a hacer una de... Oye, qué buena idea, pero vamos a hacer una de dibujantes. De sería muy, muy entretenido. Me encantaría. Sí, sí, ya. ¿Armemos algo? Ya, armemos algo. Sí, ya. Sí, sí. Perfecto, ya. Recuerden, chiquillos, Anisora Festival se nos viene ahora este 19 de octubre. Con nosotros va a estar Jade, la cantante oficial de Ratma y Medio. De hace mucho, mucho, mucho tiempo que se nos viene ahora para acá esta querida Jade a cantar sus temas junto a Rodrigo Sea, intérprete original de Pokémon. Así que ellos son los originarios que empezaron a cantar sus openings en español. Así que van a estar acá presentes en Anisora Festival junto a Antares Anime, Los Fabulosos Casi Adolescentes y Canto, entre otros. Esta es una actividad que por lo menos va a durar una, dos horas y media pasadito, así que va a ser un festival muy, muy entretenido, con algunas sorpresas por el medio. Esto va a ser en el Teatro Caupolicán. Tus entradas a través de Ticketmaster, así que ya lo saben. Y si quieres saber un poquito más de Anisora, revisa el programa que hicimos ayer con su productor, el ejecutor de todo esto, que es Aarón Romero Ruilar. Así que los aconsejo que vean el programa. Así que ya se nos viene. Y también sí, nuestro querido amigo Juca. Mira, Juca va a celebrar 35 años, mi querida Yossi. ¡Oh, qué genial! Sí, ¿verdad? Va a haber dos eventos, chiquillos. Dos eventos, ¿ya? Esto va a ser en Casa de Estudios Rocaxis, en Avenida Salvador, 2549 Ñuñoa, Región Metropolitana. Va a ser este
jueves 7 de noviembre, que a un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes, claro. Sí. Va a ser a las 21 horas, exhibición documental Cómplices del Silencio. Y a las 21 horas, conversatorio, entrevista con Alfredo Levin y Juca. La valor de la entrada de preventa va a ser de 3.000 pesos y en la puerta va a ser de 5.000. Así que ya lo saben, más información al WhatsApp, más 569-4456-7200. Y también, esto también va a continuar porque después se va a Valparaíso los boletos. Esto va a ser en la Escala Workshop Galería. Esto está en Cochrane 553, Barrio Puerto, Valparaíso. También en noviembre. Parten el viernes 8 de 17 a 20 horas. Digo, ollas, es decir, clarito. Horas. 10 ollas, por si acaso, claro. Proyección de documental Cómplice Silencioso. Entrevista a Júcar por Víctor Rojas. Farías, valor de la entrada, lo mismo, 3.000 pesos. Preventa y puerta 5.000. Y el sábado 9, a partir de las 17 a 20 horas, va a haber un taller de cómic profesional por Juca. Valor de entrada, preventa 30.000 pesos y puerta 40.000 pesos. Así que ya lo saben. Todo esto con información a través del WhatsApp más 569-4456-7200. Así que ya lo saben. Se nos viene esta actividad para celebrar los 35 años de nuestro querido amigo Juca. Así que, ¿está interesante o no, Josy? Súper interesante. Y el taller está muy bueno. ¿Tiene una cantidad de cupos? Sí, tiene una cantidad de cupos. Sí, así que va a estar bastante interesante verlo a trabajar y cómo te puede enseñar algunos truquillos por ahí del mundillo, claro, de la historieta. Así que yo he conocido a varios chicos que han quedado bastante contentos, que han estado con Juca, así que es bastante recomendable lo que él está haciendo, así que eso. Así que, claro, muy ya, muy buena, o sea, muy bueno el proyecto que tienen ahí. Sí. Oye, antes de sumergirnos a lo profundo del espacio, hoy día nos llegó una noticia muy triste. Se nos murió prácticamente una voz que era ícono de un filme que todos crecimos con él. Se ha transformado en una iconografía totalmente. Y pues, especialmente en este mes es cuando más suena su voz. Estamos hablando del señor Ken Page, que era la voz oficial de Oogie Boogie, del Extraño Mundo de Jack. Él falleció muy joven, tenía apenas 70 años, fue encontrado por una amiga quien dio aviso, pero no se han dado más detalles de su fallecimiento. Inclusive muchos no pensaban que esto fuera real, pero el mismo Danny Elfman en su cuenta de Instagram dio la noticia también. Así que... ¡Ay, qué lata! ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? 70, te digo. ¡Oh, pucha! Sí. Qué pena. Hoy en día decir 70 años es como decir 50, porque cuando se va... Sí, po. Ya no es como antes, así que muy, 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 muy joven y una lata, se nos va una voz, un ícono. Un gran actor de Broadway también, porque era más conocido por su trabajo en Broadway. Era actor de voz, hizo varias películas a lo largo de su carrera, pero definitivamente lo que todo el mundo lo conocía era por ser Oogie Boogie. Así que se nos va una voz totalmente una icónica. Lágrima. Sí. Claro. Pero pucha, una lata sí, de cosas feas. Pero bueno, ya, vámonos con el programa de hoy día, mi querida Josy. Vamos. Y tú me decías que estabas con un pequeño problemita porque tú no eres muy asidua a lo que es la serie Star Trek. No, sí, es verdad. No conozco mucho la serie, o sea, sé lo básico, pero lo que muestran en algunos lados, pero nunca la he visto. Ya. Así ya, que ya. Soy novata. No creciste con la mundo. Serie. Ya. ¿Tu papá tampoco creció con la serie? Sí,
de hecho mi primo la veía y todo, pero como que yo nunca enganché. Ya. No sé por qué. Ya, bueno, son cosas que pasan. De repente uno también, mira, acá Colecto que leer Papelucho. ¿Ya? Y es la única nota, entre comillas, que se ha sacado mala en el colegio, se sacó un 5-5. El resto son todos 7 en apreciación literaria. ¿Ya? Porque no hubo caso, no le gustó. No enganchó. No enganchó, para nada. Entonces, te creo que tú no, sí, de repente no sí, hayas pasa, enganchado. Pero lo he intentado ¿ya? Y como que no puedo. Es como con Harry Potter, tampoco puedo. No, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. He intentado. A mí me han obligado a ver Harry Potter. y como que la gente se enoja. Es muy sí. extraño eso. Sí. Entonces, Cuando como te... que se enoja si tú no ves algo o no te gusta o sí. no sé, pasa sí. mucho. Mira, he intentado con Harry Potter y no hay caso. El Principito también era una de las cosas que a mí... por lo general tampoco enganché cuando chico y lo leí ahora. Y digamos que ahora de grande y ya leyéndolo con otro sentido y otro punto de vista, ya ahí ya te lo comprendí un poco más, pero sí. me entró como a gustar, pero De hecho ese es mi libro favorito, de hecho El Principito ¿sí? es mi libro favorito, me encanta, lo leo sí. muy seguido sí antes y lo leía cada vez como tienen una lectura año, distinta ahora más lento. Exacto, porque tiene distintos conceptos según cómo va tu vida. Correcto. Entonces lo ves de distinta manera todo el tiempo. Eso me encanta. Sí. Así es. Entonces, bueno. Eso es porque nos dimos toda esta vuelta de pescado. Es para... claro. Para esperar que llegara más gente. Saludar a los amigos que están llegando. Buenas tardes, Gabriel. Un gusto que estés por acá. Y vamos a comenzar con este programa especial de Star Trek en viñeta. Oye, hubiera sido muy rico tener la música de fondo de Star Trek, pero para que tengamos lío de... Ay, no, después... Derecho de autor, mejor no. Demanda. Una demanda. Mejor que más. No. No nos corten el programa, así que eso. Sí. Recuerden, amigos míos, este programa posteriormente se sube por diferido en nuestro canal de YouTube. A partir de mediados de este mes vamos a ver la posibilidad de cómo empezar a recibir donaciones, amigos míos, para que podamos... estar transmitiendo en conjunto nuestros tres canales al unísono, ¿eh? Porque en este minuto todos estamos pasando por un periodo económico más o menos malo, las vacas están flacas, así que eso ha hecho que no pasamos, no estemos en este momento con Stringer, sí. Por eso mismo estoy explicando, Gabriel, el Twitch va en directo, yo no puedo después subir en diferido el programa. Tiene que ser en directo. Entonces, y ver también si nos podemos cambiar del Stringer, porque el Stringer se puso demasiado, demasiado caro. Y la idea es que, con la ayuda de ustedes, nuestros amigos que están siempre con nosotros en los programas, podamos financiar, el programa y podamos seguir saliendo al aire. Porque aquí ninguno de nosotros está recibiendo un peso, simplemente... para poder continuar con los programas al aire. Así que eso. Ya, continuemos. Allá vamos. Oh, miren que está acá. Un ícono del mundo Trekkie. El señor Trek Dark News. Saludos, amigos. Y uno no debe ver obligados series o películas. Así es, así es. Un saludo, News. Gracias por entender. Sí. José, un Trekkie de corazón, tú lo vas a ver con su pijamita de Star Trek en muchos eventos. Sí, uno icónico, uno de los primeros, sí, así que uno de los primeros, así que empezó a. Estaré atenta cuando, entonces en los próximos eventos. Sí, vamos a, digo, cuando empezamos nosotros por allá por los años 90 con los eventos de ciencia ficción, cuando no existía nada, uh-huh. Y empiezan a aparecer los primeros grupos que se nos empiezan a unir a nosotros, Star Wars, Star Trek y un montón de otros, antes que no existiera nada, empieza a aparecer José y algunos amigos, ya empiezan a aparecer los primeros uniformes de la federación. Así que eso, mira, qué entretenido. Ya, vamos con todo. Entonces, vamos con este mundo Star Trek en viñeta, ¿ya? Bueno,
¿De dónde viene la génesis de Star Trek? Bueno, fácil. Este caballero que está acá, el señor Gene Roddenberry, ¿ya? Este caballero a través de su vida realizó muchos oficios, y de a poco se fue alejando los estudios, abandonó la universidad para unirse a la Fuerza Aérea y combatir como piloto durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Mira qué entretenido! ¿Ya? Cuando regresó este caballero, hizo un montón de trabajos. No le hizo asco a nada. Y eso, en cierta manera, como yo siempre lo he dicho, entre más actividades tú hagas en la vida, en algún minuto, a veces minuto, te va a servir todo eso para lo que tú te desarrolles más adelante. Él tomó toda esa experiencia claro, y empezó a hacer pequeños pilotitos para televisión, tratando de enganchar por distintas partes. Típico, a la primera no resulta, pero él no se dejó abatir y siguió luchando. Y por ese entonces eran los westerns los que la llevaban directamente. Todo lo que era el western era lo que era más viable en televisión. Recordemos Bonanza, El Gran Chaparral, El Justiciero. Había un montón de títulos habido y por haber. Así que eso. Sí, mira, ahí dice José. Sí, en esa época nos conocimos con Roberto Ibaya, que hay grandiosos recuerdos. Sí, y también con José participamos también en Cinecrítica. Ha participado también en algunos programas acá de LDP, me ha acompañado, hemos hecho cosas juntos, así que no, un gran partner y un gran amigo, José, nada que decir, así que eso, ya. Entonces, como te digo, sin que nos salgamos del cuento, entonces, estaban en ese minuto muy de moda las series del oeste, pero este caballero piensa en una cosa totalmente distinta y dice que podría ser una serie de ciencia ficción basado en los westerns. ¿Cómo es esto? Los westerns tenían varios nombres, era como vagón de tren o caravana, porque siempre iban en busca de la nueva frontera, donde poder armarse, donde poder, en cierta manera, ganarse un espacio, el colono que se empieza a abrir hacia las nuevas fronteras, en este caso del oeste, pero Gene Roddenberry piensa que ir mucho más allá, y él dice que la frontera final es el espacio. Entonces propone esta serie de televisión que son 5 años de viajes por el espacio, descubriendo nuevos mundos y descubriendo nuevas formas de vida y comunicándose con ellas a través de la Federación de Planeta. Esa es la propuesta de Star Trek. En un principio, nadie creyó en él, se rieron en su cara. Fue gracias a la comediante Luz Luke, que ella tenía una serie de televisión, Yo Amo a Lucy, y ella, junto a su esposo, como lo conocían, y le gustó la idea, le ofrecen los sets de televisión donde ellos trabajaban, o sea, los platos, su estudio, ellos tenían su propio estudio, y que se fueran a un rinconcito a trabajar y armar este piloto, y convence a su propia cadena para que se transmita la serie. Y de esta manera, la serie sale a la luz en un piloto de televisión en el año 1965, el cual era muy, muy, muy denso. Nada que ver con lo que había por ese entonces, que era muy floppy y muy, muy banal. Entre las leyendas se cuenta que el padre de Gene Roddenberry salió corriendo cuando dieron el segundo piloto, pues tuvieron que arreglarlo, y también era caezón, pero nunca tanto, a pedirle perdón a los vecinos y diciendo que su hijo era un loquillo, pero que no se preocuparan, que su próximo proyecto era sí una serie del oeste. Imagínate. Pobrecito. Ya, bueno. El cuento es que al rehacer este nuevo piloto funciona, pero la cadena le exige que hagan ciertos cambios y se cambian los actores, la tripulación, y el único que queda es justamente el señor Spock. El señor Spock.
Sí, y esta serie, estamos resumiendo, pero al concho toda esta cosa, ¿ah? Solo dura 3 temporadas al aire en un canal local, por llamarlo de alguna manera, que simplemente cubría un cierto sector de Estados Unidos. Podríamos decir, porque les quede claro, amigos míos, que cubría simplemente Santiago y nada más. El resto del país no existía, no llegaba. ¿Sería como un Y UCB televisión de esa época, de la época? podríamos decirlo, sí. Por lo general, en la televisión, ¿cómo se llama? Norteamericana, en la década de los 60, funcionaba de esa manera. Se vendían a una cadena local, por llamarlo de alguna manera, y si funcionaba, después se vendían los paquetes para repetirlo en otras cadenas y así se recién ganaban público. Irónicamente, el éxito de las 2 primeras temporadas la puso más o menos en jaque porque no estaban muy contentos la cadena, pero es gracias a los fans que hacen una cadena de cartas exigiendo que se haga una tercera temporada. De esa manera aparece una tercera y con el tiempo lo que sucede en todo esto es que definitivamente les dan el sobre azul a la serie y pasa prácticamente al olvido, simplemente estando en antena desde 1966 hasta 1969. Pero, como te digo, estas cadenas televisivas podían vender Vender los derechos. los derechos para ser Claro. exhibidas en distintas partes del mundo, también en distintas partes del territorio, ¿cómo se llama? Norteamericano. Y aquí es donde explota todo, se transforma en una serie de culto. Lo que podríamos decir, irónicamente, no triunfa cuando está al aire, pero se transforma en todo un éxito cuando ya no están ni la escenografía arriba como para decir, oye, vamos con una cuarta temporada, llamemos a los actores, llamemos a los escritores. No, ya nadie estaba ahí como para poder hacer esto, aparte de Jim Roddenberry, ¿ya? Así que esa es la manera, mi querida Josie, en que parte ¿cómo se llama? Esta serie de televisión que se transforma de culto. Es una de las primeras convenciones, ¿ah? Que se crean en torno a este género televisivo y lleva fan de todas partes del mundo. Cuando a Jim Roddenberry lo invitaron y algunos de los actores dijeron, ya, vamos a ir a Juan, ya, vamos a ir a dar un gustito, a saludar a los pocos fans que nos ven. Y cuando llegan, llenaban estadio. Así era el nivel de gente que llevaba. Pero bueno, esto inicia, mi querida Yossi, que empieza a transformarse en toda una cadena y empieza a aparecer spin-offs y horas paralelas, ¿ah? A lo que van a empezar a ver trayendo o tratando de tener el espíritu original de la serie. Así aparecen muchos libros, fotonovelas y cómics. ¿Ah? Y directamente eso se transforman en spin-off. Ya. ¿Te vamos a vernos quedando clara más o menos la idea? Sí, me encanta, Perfecto. estoy como en una clase, Ah, ya. una clase de Star Trek. Ya, perfecto. Mira. Irónicamente, es en Inglaterra, en 1969, que a través de una revista que se llamaba Joe 90, que Joe 90 era uno de los tantos personajes, también británico, del matrimonio Joe y Sylvie Anderson, que por acá también conocimos a Joe 90, los Thunderbird, que era lo más conocido por parte de ellos, Capitán Escarlata, que tenían una productora que se llamaba Century 20 Producciones, o sea, como la Century del 21 Producciones o algo por ahí, así como el siglo 21 Producciones, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, esta productora era la que producía estas series de televisión británicas,
y empiezan a sacar esta revista grandota, que ponte que era del porte del periódico, podría ser el tamaño de la cuarta, por llamar, por decir algo. Mira que era grandote el periódico, que se llamaba Joe 90. ¿Ah? Este, como te digo, era un porte tabloide, era de 34 páginas aproximadamente, tuvo 39 números también. De repente podía tener un poquito menos, un poquito más. Algunos dicen que realmente la revista era de 22 páginas. Bueno, yo nunca he visto una en persona, simplemente me estoy ateniendo a lo que dicen Son los puras libros. teorías, claro. Y no las teorías, porque, mira, hay una cosa bien clara. De repente, en las enciclopedias de cine, hay mucha desinformación. Hoy en día hay información más clara, de repente, de ciertas cosas. Entonces, de repente alguien te puede decir, no, sabes que duraba 35 minutos y realmente duraba 2 horas. No, era en blanco y negro, no, y era realmente a color, porque donde ellos lo veían era una zona que era en blanco y negro, pero la producción había sido hecha en color. Entonces, había toda esa incongruencia que nosotros encontramos en información en muchas enciclopedias, ¿ya? Y hoy en día la información está más clara, está más al día en ese tipo de aspectos, ¿ya? Entonces, como te digo, esta serie tiene esta publicación británica que se llama originalmente Joe 90 y después pasa a ser TV 21 y empieza a tener en su interior, aparte de las aventuras de Joe 90 y de algunos de los personajes de los Anderson, historietas como The Champion, que esto eran en blanco y negro. Los Champion era, podríamos decir que era un tipo de cuatro fantásticos británicos, que eran tres amigos que sufren un accidente en el Tíbet, que también era una serie de televisión, y ellos son operados en secreto para acá en el Tíbet, en un lugar muy secreto que está por ahí. Y los transforman en una especie de superhéroes que vienen a trabajar de manera incógnita en Gran Bretaña. Era bastante interesante, ¿ya? Entonces, a esta serie venían dos series más de televisión adaptadas a cómic. Entre esas estaba Tierra de Gigantes y Viaje a las Estrellas. Si te fijas en esta viñeta, vemos a la Enterprise y a sus pies está descendiendo gente, ¿ya? Es la tripulación de la Enterprise, porque tiene si no me equivoco, son 300 personas que puede llevar la Enterprise, ¿ya? Cosa que nunca, nunca lo vimos en la serie de televisión, que la Enterprise realmente pudiera bajar, cuando se llama, a tierra, ¿ya? Porque estás siempre flotando de manera estacionaria, como estación espacial, cuando llegaba a algún mundo, pero nunca bajaba. Bueno, posteriormente con las películas y otras, la vimos que bajó más de una vez, pero acá directamente no la vemos y se adelanta muchas décadas a ver esto que te estoy comentando, ¿ya? Entonces, fíjate, hasta tenemos hasta un pequeño plato volador que sale del interior de la Enterprise. Entonces, empiezan a jugar con este tipo de cosas en TV21 y irónicamente, esto antes que los propios norteamericanos conocieran la serie, aparte de el local, de la zona local donde se exhibió por primera vez. Entonces, fue en Inglaterra que gracias a los cómics conocieron la serie. Mira, qué irónico, ¿ya? Claro, Sí. nadie Lo es profeta en su tierra. correcto. Bueno, acá se encontraban con las aventuras del temerario Capitán Kirk, ¿ya? ¿Es Kirk? ¿Y cuál es Y su Kirk? tripulación. El problema había un problema de tipeo, de Ah, traducción, porque porque realmente de es el Kirk he capitán. escuchado de él, pero Es no. Kirk, es Kirk. Entonces, Ah, hay un problemita tipográfico. Mira la hermosura de cómic que se aleja bastante al tradicional norteamericano. qué Y si te lindo. fijas, las viñetas eran pintadas a mano, en acuarela.
para la época. Era algo muy interesante como sucedía, por lo menos con varias publicaciones de ciencia ficción de los años 50. ¿Quién era el que dibujaba ese? Esto lo dibujaba, mira, eran los dibujantes Harry Linfield, Jim Bake y Mike Noble. Eran los que estaban detrás, ¿cómo se llama? De todo esto, ¿eh? Así que hermoso. Sí, eran dibujantes y guionistas, ¿eh? Súper, súper bonito. Sí, entonces la imagen anterior que te había mostrado, donde vemos a la Enterprise en tierra, que aquí también la ves, ahí ves la... Sí, igual se ve. Esa fue hecha justamente por Mr. Harry Linfield. Él fue el responsable de esta viñeta y de ir más allá de que la propia serie de televisión, porque hay que ser franco, era una producción de muy bajo presupuesto. Aquí el dato rosa también, el dato Alfaro lo voy a colocar. La nave no descendía a tierra ni tampoco mandaban naves de embarque porque no había dinero para hacer grandes efectos especiales. Entonces, por eso los tipos recurren a la imaginación y dicen, ¿cómo podemos mandar a la gente a tierra de la nave a que desembarque en los planetas o en otra nave? ¿Cómo llegan? Teletransportación. Y con eso... Así de simple. Se ahorran mucha plata. Toda la plata en efectos especiales. Mira. Pero qué interesante. Sí, acá Tech Back News se ven espectacular. Sí, era espectacular el trabajo de estos tipos. Era. Sí, no. Yo te digo, se comían vivos los norteamericanos a la hora de trabajar. Porque ya vamos a empezar a ver el trabajo de los gringos. Ya. Simplemente hermosa, dice Gabriel. Sí, es verdad. Ya. Continuamos. Entonces, TV21, como digo, ocupó 8 páginas británicas interiores directamente dedicadas a todo lo que era cómic extranjero. 3 de estas páginas eran ocupadas directamente por Star Trek. Y al lado tenemos una portada de la... las publicadas hace poco por IDW Publishing, donde toman mucho de esta serie original de los años 60 británica y las recopilan en este cómic en Norteamérica. Este es de referencia nomás porque no encontré la portada original de IDW, que es la editorial de esto, ¿eh? Pero que tenga una referencia. Ellos son los que toman todo este trabajo británico y lo compilan y lo sacan al público norteamericano para que lo vayan conociendo, ¿ya? Mira, se editaron 257 páginas en total durante 5 años. Entonces, imagínate, es un monstruo así más o menos de grande el librote. Para sí que lo han sacado en un solo tomo de recopilación, pero conociendo a los gringos lo fueron tirando de a uno. ¿Ya? Claro. Y esta reposición se hizo en abril del 2016, así que hace poquito que tenemos esta recopilación completa de TV21. Así que mira qué interesante. Sí, muy interesante. Mira. ¿Y ese la venden o no? Sí, las venden. Coleccionista. Sí, las venden. Yeah. Las venden, justamente, las venden. Están en inglés, yo no las he visto en español. Así que sería interesante que de repente las tradujeran, ¿ya? Sí. Mira, había algún traductor. Sí, a ver, estoy revisando acá, sí, y eran 37 historias en total de esta. 37. Sí, 37 historias. Así que eso es parte de esta historia. Mira, tú y yo que nos dedicamos a esto, yo así, fíjate la diferencia. Porque lo que estamos viendo, esto es el formato de tabloide de la TV21, está pintado totalmente a manito, en pincel. Espectacular.
Y la viñeta de abajo que dice Star Es muy Trek Alex Ross de es la época. antes de Alex Ross, Claro, sí, no, pero me refiero al estilo. O sea, sí, Alex sí, sí, Ross sí. tiene este estilo, más que nada. Sí, y esto era muy cómico, perdón, muy típico del cómic de ciencia ficción británico que tuviera este estilo. Así que también muy adelantado para su época, en la década de los 50, había unas cosas, pero preciosas, ¿ah? ¿Ya? Y el pintado, como te digo, de cada viñeta era hecho en acuarela, pero precioso el trabajo. Tiene que ser sumamente caro imprimir esto. La gracia que eran rotativas, que era periódico, el papel era barato en ese entonces y estamos hablando de, no estamos hablando de un tiraje de 1.000, estamos hablando de millones, porque bueno, si era un periódico, imagínate, así que es la cantidad que tiene que haber salido esta cosa. Ya. Entonces, volvemos a Estados Unidos, y a contar de 1967, los lectores ya podían ver las aventuras originales o paralelas, podríamos llamar, de las que transmitía justamente la cadena NBS, que era la que te había comentado originalmente que transmitía la serie de televisión, y se llegaron a imprimir 61 números durante 12 años, Un montón. por parte de Golden Case. Entonces nosotros aquí conocimos lo que era Star Trek, directamente ya un trasvasije, porque eran muchas adaptaciones de la serie original, pero a la vez tenía sus propias historias, que no tenían nada que ver con la televisión y que actualmente no son canon, no son nada, pero de repente entraban a redondear las ideas que de repente quedaban volando de un capítulo a otro, o la gente quedaba con ganas de saber qué había pasado con esto o con esto otro. Claro, la Entonces, de podían esta sacar ahí manera, en el cómic. correcto. Entonces, los primeros relatos estaban escritos por Lane Wein y los lápices se contaban con Alberto Giolitti. Entonces, no sé si era italiano realmente o era inmigrante. Entonces, porque los dibujos están a otra altura. Y fíjate también el detalle en esta viñeta que puse acá, que vemos el interior de la Enterprise, como tendría que ser. Qué bonito. Bonito trabajo. Sí, muy, muy. Y también, Oh, sí. Tremendo. Los envidio. sí, ya, pero mira, vamos a retroceder un poquito. Fíjate la manera, este es el típico color que hacen los norteamericanos a la hora de imprimir sus cómics en Gringolandia versus, mira, el tipo de cómic europeo que es totalmente distinta a la Este es forma. muy pastel, muy de solo color. En cambio, Correcto. el gringo, perdón, el americano, siempre es como mucho negro. Es muy alto contraste el cómic Sí. americano en comparación al europeo en general. Sí. El europeo Bueno. se acerca mucho a las pinturas, como Efectivamente, al arte son más plástico pictóricos. de la pintura, exacto. Sí, son más, mucho más pictóricos. Esa es la gracia que tienen. Bueno, como te digo, este fue el editorial Titán, que en el año 2006, Titán Book, ¿ah? Que dice: vamos a tomar todo esto y vamos a empezar a publicarlo también a través de IDW, lo mismo que yo he hecho anteriormente, trabajo con Joe 90 o TV 21, de trasladar todo lo que es Star Trek al formato comic book. Ellos lo hacen acá también, lo toman, lo limpian, lo resetean, dejan un trabajo bien bonito y que se llama Star Trek Golden Gate Archivos. Entonces, es bastante interesante. Acá, por ejemplo, te tengo estas dos páginas. Esta es la portada número uno, tal cual como nosotros pensamos hoy en día pudiéramos acceder a este número, así estaría dejado y gastado, ¿verdad, cariño? Sí. Ya. Y al lado, lo que tenemos es una de las páginas de interior de este cómic, pero actualizada, limpiada, remozada y recoloreada, respetando sus colores originales. Mira qué bonito trabajo hicieron de rescate. Sí, se nota o sea, los colores son los mismos, pues son los mismos tonos. Más imprimible.
Súper. Y curioso, entre las curiosidades que tenemos acá, que empiezan a aparecer distintas empresas interesadas en Star Trek, especialmente sus cómics. Y así, por ejemplo, la primera de ellas era de un caballero que se llamaba Dan Curtis, que en 1974 toma estos cómics de Golden Kane y los transforma en miniatura y los coloca dentro de sus chicles. Oh. Entonces... ¿Es idea mía o Star Trek tiene mucho, mucho más mundo que Star Wars? Correcto. Tiene porque mucho, tiene cómics, mucho, películas, series, merchandising, estos sí, bonitos. Sí. Interesante. Yo diría que empezó antes que Star Wars. Yo diría Star Wars, podríamos decir que están a la par, porque están con series, están con cómics, están claro, con libros, merchandising, dulce, etcétera. Pero que empezó todo esto. Como que están al revés en ese sentido. Sí, empezó primero acá Star Trek a formularse en todo un éxito. Y que yo creo que hasta el día de hoy la cadena de televisión se han de estar pegando cuchillazos por haber cortado en la tercera temporada la serie y no haber continuado. Pero bueno. Entonces, a ver. En 1977, este material que te digo que salía en los chicles, imagínate que salieran los cómics tan chiquititos, y por página, esa era la gracia, y tú tenías que coleccionar el cómic con tu amigo, en cómo intercambiar láminas, intercambiabas páginas de cómic. A la antigua, que se echa de menos eso. Ahora ven los álbumes con todas las láminas y no es lo mismo. Y no es chiste, esa no es la gracia. Pero bueno, entonces aparece lo que se llama Dan Curtis Reprints, ¿ya? Por la Giverwhite Comic Section Overstreet Comic Books Print Guide. O sea, como la guía de los comic books y no sé cuánto. Entonces, eso es bastante interesante. La siguiente empresa que toma todo esto es Dana Bright, que realizó entre 1978 y en 1979 una selección de títulos impresos ya en blanco y negro, mientras su portada era de cartón, a diferencia de los comic books. Era ya tapa dura, por lo que podríamos llamar estas reediciones de los Golden Cape, pero ya en tapita dura. Mira qué interesante cómo va evolucionando todo. Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna...? Me gusta, en este caso, me gusta más la en negro. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, ya. Me llama más la atención esa. Sí, ya. Entonces, para allá vamos ahora para saber de qué se trata esto. Mira, Los Angeles Times, ya un periódico, él desarrolla una serie de tiras diarias en blanco y negro. Perdón, Los Angeles Times Syndicate, los Syndicate en Estados Unidos. A ver, tú no puedes trabajar en Estados Unidos ninguno de tus productos si tú no estás licenciado bajo de algún sindicato que te albergue, que te dé la mano. Y claro, ellos son los que te pagan el trabajo, te venden tu producción y tú lo único que haces, o sea, tú trabajas para ellos realmente. Y ellos son los que se encargan. Ellos se dedican a repartirlo, a buscar los compradores, una cosa así. Correcto, ya, ellos se encargan de todo eso, ¿ya? Entonces, llega la película en 1979, ¿ya? Que es Star Trek The Motion Picture. Y ellos desarrollan, para empezar, a partir del 2 de diciembre de 1979 hasta el 3 de diciembre de 1982, una serie, la que está en blanco y negro, que tú estás viendo acá, son las tiras diarias que van a ir apareciendo en los periódicos. Precioso trabajo. Muy bonito, sí. Muy, muy lindo, muy bello. Y lo que tenemos al lado es una de las tantas páginas que empieza a aparecer a partir de del 24 de octubre del 82, que son las páginas dominicales. Sí. Pedro, vamos ordenando un poquito. Entonces, una página semanal. Mira, esto se lee de la siguiente manera. Pedro, te explico porque me ando enredando la fecha. Mira, entre el 2 de diciembre de 1979 aparece la tira diaria en blanco y negro.
al 3 de diciembre de 1983, ¿ya? Y aparece también a partir del 24 de octubre de 1982 la página dominical. A ver, ¿cómo funciona esto? Todo va encadenado, ¿ah? No que sea una cosa, sea una cosa, cada una sean aparte, que sean cosas distintas, no. Es todo parte de un todo cuando hablamos de tiras diarias. Entonces, la tira diaria, tú leías de lunes a sábado la tira en blanco y negro, y el día domingo te aparecía a toda página y color la página dominical. Ah, como un especial. No especial, O pues sea, no especial, pero se como continuaba la que, historia claro. simplemente, pero a color. Pero que se ¿Ya? fuera, que se viera diferente porque era la dominical. Correcto. Y el día lunes volvían a la tira tradicional donde había quedado la dominical. Entonces, es como una gran cadena. Entonces, tú no te podías perder el periódico para saber qué había pasado con las aventuras de la Enterprise, que era esta saga que directamente está tomada de la serie de películas, pero esta principalmente de la primera. Mira qué interesante. Sí. Entonces, Marvel Comics ve que hay un renacimiento, gente se ha sido bastante adicta a lo que es Star Trek. Muchos dicen que se le debe al éxito de Star Wars en 1977, pero seamos francos. Pero si eso fue mucho antes, pues. Star Trek viene del año 66 oficialmente y tiene unas cantidades de fans que simplemente lo único que se hizo fue agregar más gente en el camino gracias a las películas y que ya se venía arrastrando gracias a los cómics también, ¿ya? Entonces, este interés hace que Marvel Comics decida publicar en 1980 tres tomos basados en la historia cinematográfica, ¿ya? Entonces, adaptan la serie, perdón, la película en tres tomos directamente. Y nosotros lo conocimos después en un solo tomo, que es el integral, que tú ves que está al lado, a todo color, que es la portada, que está muy bonita. ¿Ya? Sí. Entonces, acá vemos que tenemos que la versión de Alan Dean Foster, ¿ah? Que es la historia cinematográfica, fue adaptada por el señor Mark Wurzman, un ícono del mundo del cómic norteamericano. Mientras que el guión corre por parte de Harold Livingston y los dibujos están a cargo de Dave Cobbs-Rum, ¿ya? El entintado se encontraba en las manos de Klaus Janson, que era el entintador con excelencia de Frank Miller, también en los años Ah, 70, sí. ¿ya? Y el color era de Maire Severin, ¿ah? Siendo recopilada, como te digo, después en un solo integral y también en un tomo de bolsillo. Mira qué interesante, Oye, esa foto, la tercera, la portada, ¿es dibujo? Es dibujo, es ¡Ah, pintura. increíble! Yo tengo el cómic este en español. Es la misma portada. Fuimos con un compañero de colegio, Rigoberto, a ver la película al cine. Y cuando estamos por llegar al cine, vamos por Huérfano para doblar hacia Bandera, donde estaba el cine Metro-Goldwyn-Mayer, o el cine Metro, como ustedes quieran decirlo, que era de la Metro-Goldwyn-Mayer. Nos tomamos en un kiosco que estaba la revista, que era la adaptación oficial de la película. Así que la compré y Rigoberto me pedía por favor que guardara la revista, que no la mirara, que no hiciéramos spoiler, que no quería ver el final, no quería ver nada. Así que ahí tienes un dato curiosillo, así que, pero es preciosa esa portada. Hermosísima, sí, parece foto de partida. ¿Cierto? Sí, Es como increíble. la foto, así que no, está muy, 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 muy bien trabajado esto. Así que, pero bueno, ya. Entonces, mi querida Josie, hemos visto como esta evolución que ha tenido la serie de Star Trek a lo largo del tiempo, ya empieza a cambiar los uniformes, ya es mucho más cinematográfica, aunque originalmente lo que fue la película en 1979 estaba pensado para ser
serie de televisión. Si fue a medida de a medio camino que cambió la historia y la transformaron en película. Podían sacarle más provecho. Correcto. Pero bueno. Entonces, Marvel, no se queda cuarta más atrás, ni tonto ni perezoso, ya que le fue tan bien con su serie de Star Wars que había sacado. Entonces dice, ¿por qué no sacamos también nuestra propia versión de Star Trek, ya que está todo armado? Y hay todo un estilo impuesto directamente de Star Trek que se aleja de Star Wars estéticamente. Y yo creo que a los fans de la serie les va a gustar porque hay una nueva estética. Entonces ya, acá nuevamente tenemos al señor Mark Wolfman, Tom DeFalco, Mike DeBar, J.M. DeMatteis, que eran expertos estos caballeros en el género de superhéroes, que se encargan directamente de tomar esta serie y empezar a trabajar en ella. Lo negativo de esto, a diferencia del trabajo que habíamos visto con Golden Kane o con los británicos en Joe 90, acá tenemos dibujantes que están acostumbrados a trabajar el género superhéroe. Sí, se nota el tiro. Sí, y no pueden desligarse de él en el estilo y empiezan a matar, en cierta manera, la estética que tiene la película como la serie, y empieza a cojear de a poco que va partiendo todo esto. Simplemente se sacaron 18 números antes de ser cancelada. En 1982, debido por las bajas ventas, eso es lo que reclamaban, y actualmente esto está convertido como en piezas de culto, que son muy caras conseguirlas por ahí, pero reiteramos, si esto hubiera tenido un buen trato, un buen dibujo que se alejara de lo estéticamente superheroico, por algo más normalito, más parecido a la serie de televisión, yo creo que de más que hubieran triunfado. Sí, quizás no querían copiar lo mismo que ya estaba. Y ahí la jodieron, ¿no? Yo creo que por ahí va la madre del cordero. Así que, pucha, una pena. Pero, pucha, aprendiendo se aprende, a palos, como sea, pero es como la única manera que tú vas viendo que esto puede ir evolucionando de mejor o peor forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Ya DC Comics adquiere la licencia en 1984, ya recluta para su fila, no aprendió del error, y también contrata al mismo caballero Mark Wolfman, que llega como editor, mientras que Mike W. Ward cumplirá las funciones de guionista, escribiendo 16 números de la serie regular. Entre los dibujantes encontramos a Tom Thurston. Así que esto es más o menos lo que ustedes van a empezar a ver directamente. Y la historia se desarrolla a partir de la final de la película La Ira de Kang, que es la segunda cinta. Entonces empezamos aquí a ver directamente una guerra con los Klingon, cosa que no habíamos visto anteriormente, y esto es como que se transforma en algo realmente interesante, porque tenemos esta guerra durante 4 números. Ya no son historias sueltas, sino ya tenemos un hilo conductor. Tiene una continuidad. Tenemos una continuidad, que eso por lo menos le da un plus y algo más fresco, a diferencia de lo que nos estaba ofreciendo Marvel por su lado. Curiosamente, acá encontramos un personaje, si te fijas, hay un Klingon con uniforme de la Federación, él se llama Konom, ¿ya? Es un pacifista, y él va a ser quien inspire a desarrollar a Worf, el personaje icónico de Star Trek, la nueva generación, que es el primer Klingon que oficialmente se une a la Federación. ¿Ya? Ya. Sí, y
acá nos encontramos al señor Spock, porque hay que recordar que lo que pasó con Spock en la segunda película. Así que no lo vamos a ver por un buen tiempo al buenísimo del señor Spock. Así que eso. Y aquí podemos ver algunas batallas épicas en el espacio. Qué Ahí buena puse esa slap, esa página doble está hermosa. esa mega viñeta. Sí. Así se llama cuando son páginas. Mega viñeta. Mega viñetas se llama cuando son páginas enteras grandes. O sea, mega viñetas. Mira, precioso el trabajo, mira. Precioso. Sí. Ya. Esta se llama Bert Clam. Es una saga compuesta de 56 números. Aquí ya tenemos a Spock de regreso, mientras que en el relato se profundiza en los personajes directamente. Mientras que en el número 50 encontramos una variedad de relatos cortos que son un homenaje a la serie original. Entonces, a pesar de ser un dibujo bastante rápido, muy estilo superheroico, la manera en que están tratadas el viñeteo, que es bastante dinámico, le da una fuerza, cosa que no tenía las versiones de Marvel. Hay Es un más, viñeteo claro, mucho es más más rápida, intenso. más Justamente. dinámico. Más dinámico, como tú dices, mucho más dinámico. Y eso es bastante interesante. No sé, ¿qué te ha llamado la atención hasta el minuto? Hasta aquí quería yo. Me sorprende que tuviera tantas cosas, no tenía idea. Yo me quedaba con la serie y con la y uno que otro cómic, pero no tenía idea que era tan antiguo, ni Ya. que hubiera tantos números, menos el arte, que es espectacular. Sí. Bueno, ¿qué dice el público por ahí, a los amigos que vayan comentando también o preguntando de repente? Pues bueno, ya. Bueno, en 1989 se prepara una nueva saga, a ser renovada la franquicia, que se llama ¿Quién es quién en Star Trek? A cargo de Peter David como guionista, en colaboración con el escritor Howard Weinstein y Kevin Ryan, que se unirá casi al finalizar esta saga. Entonces aquí empezamos a ver, vamos a encontrar la adaptación de la novela de William Shatner, Ases en el Edén, y vamos a encontrar también un par de anuales y un par de crossover. Entre los anuales vamos a encontrar seis y un código y un crossover entre la Star Trek, la nueva generación. Entonces vamos a tener ambas, ¿cómo se llama? Enterprise, aunque nos separan como 80 años de diferencia entre una y otra. Así que, pero aquí los vamos a ver juntitos por primera vez antes que los veamos en pantalla grande. Se puede hacer gracias a la magia de las viñetas. Mira qué interesante. Sí, súper. Sí, Muy pero bello. como todo no es miel sobre hojuelas, como hemos dicho muchas veces. Lamentablemente, este caballero que se llama Richard Arnold, que está acá, para muchos me prenden velita, porque Arnold entra contratado por parte de Paramount Pictures para que empiece a hacer un registro fotográfico de todos los archivos de Star Trek, todos. Entonces, ¿Ya? él hace como es como la Biblia andante. Y tiene todo el control del material escrito, visual, novelas, cómic y todo lo que tenga el sello Star Trek. Él está detrás viendo que se cumpla todo a la perfección. He leído algunos textos por ahí que dicen que se transformó prácticamente en el brazo derecho de Gene Roddenberry. Pero a la vez él corría con colores propios y eso a muchos fans no le gustaba. Por eso te digo, es como un personaje contradictorio, que muchos lo aman y muchos lo odian, ¿ya? Y él tenía una rencilla directamente con el señor Peter Davis, que está este caballero que está acá, y que ponía en jaque la continuidad de las historietas por parte de DC Comics, ¿ah? Entonces, pelearse con Peter Davis, que era un peso pesado dentro de la industria de DC Comics, no era cualquier cosa. Entonces, Richard Arnold se excusaba siempre
que él era la voz cantante y hablaba en nombre de Gene Roddenberry y no suya propia. ¿Pero era tan así o le ponía nomás? Parece como para que salirse con la suya. No, ahí está, perdón. Este caballero le ponía con la suya. Perdón, no, se me había corrido la foto. Ahí está. Entonces tengo yo a Richard Arnold, el que está en la foto en blanco y negro, y el que está en el círculo de color es el señor Peter Davis. Entonces, como te digo, para mí que corría con... corría por cuenta solo, cuenta propia. Claro, este hacía lo que quería nomás. Sí, es que de repente, mira, tú y yo lo sabemos, de repente colocan gente en ciertos cargos y se les sube lo humo a la cabeza. Exacto. Y no hay cómo bajarlo ni a palo. Entonces, y que sean conscientes o un poquito más humildes en el trabajo que están haciendo, escuchando al resto también alguna opinión, no hay caso. Entonces, pucha, ¿qué le vamos a hacer? No, pues digo, sí, este caballero era amado y odiado. Odiado. Sí, pero bueno, son parte de la historia dentro del mundo Trek. Pero bueno, ya. Continuemos con todo esto y vamos a ir viendo que van a ir apareciendo también, ¿cómo se llama? Otra historia, ¿ya? Definitivamente llega a la televisión Star Trek La Nueva Generación, la cual también hace que se empiecen a sacar distintas adaptaciones por parte de DC Comics, ya en una serie o miniseries dedicadas al mundo de esta nueva tripulación de la Enterprise, que también es totalmente distinta a la que ya conocemos. Detrás está el guionista y escritor Michael Ian Freeman, y que logra obtener su propia serie con el paso del tiempo. Así que es bastante interesante cómo se empiezan a adaptar estos tipos de publicaciones y se empieza a expandir el mundo Trekkie. Pero digo, yo aún sigo viendo mucho de el corte muy superheroico todavía, aunque es mucho más es menos evidente. Menos evidente o más clásico el dibujo, pero yo aún sigo viendo, ¿cómo se llama? Ese tufillo del mundillo superheroico. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí. Bueno, es que es como un estilo tan marcado que es difícil salirse de eso también. Así es. Y si los dibujantes llevaban tantos años trabajando de una forma. Sí. Y no, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, y no chiste. Pero bueno, el cuento es que esta es la manera en que empieza a desarrollarse estos distintos mundos ya de Star Trek, porque ya la franquicia se empieza a ampliar. Ya no solo está la serie original, no está la nueva generación, ahora está Viaje Espacial 9 o Viaje o Deep Space 9. Entonces, Malibu Comics obtiene los derechos de esta serie y realiza un crossover directamente con la nueva generación para DC, y las ventas comienzan a decaer. Esto hace que DC no renueve la licencia con Paramount, porque Paramount está detrás de todo esto, cerrando un ciclo que incluye un poco más de 80 números en 1986. Entre los que tenemos anuales, adaptaciones cinematográficas, miniseries y números especiales. Entonces, mira, acá tenemos dos portadas que son bien distintas unas con otras, y el dibujo también, que intentan en cierta manera de alejarse del dibujo ya tradicional de superhéroes, pero igual, aún se ve esa como influencia tan de cartoon muchas veces. Sí, la línea está muy marcada. Sí. Y vemos en la historia de esta estación espacial que ya se aleja de la Enterprise directamente para crear nuevas aventuras y nuevos mundos. Así que es bastante interesante. Ya. Avancemos. Esta portada, por lo menos, yo la encuentro mucho más interesante. No sé qué te parece a ti, como la ilustración del lado. Me gustan las dos. ¿Cierto? Ya. Llama la atención la primera. Cierto, sí, la primera vez.
La primera está hecha por Malibu, a mí también me encantó, la encontré que ya se empieza a alejar definitivamente, por lo menos en las portadas, de esa influencia tan superheroica. Como digo, la editorial ya había empezado a publicar desde el 93 Dead Space 9, una serie regular que tuvo 32 números. En su inicio estaba Mr. Mike W. Ward, encargado de escribir las historias, secundado por Charles Marshall, Dan Mitchell y Leonard Kirk. Entonces, Malibu adquiere, como digo, es adquirida por Marvel Comics, detiene su publicación en 1995, alcanzando a producir algunos anuales y en algunos números especiales. Además, trabaja una versión de la siguiente serie de televisión, Star Trek Voyager, ¿ya? Que no alcanza a finalizar, ya que IDW Publishing adquiere los derechos de algunos de los cómics de Malibu para ser publicados ahora, hace poquito, ¿ya? Empieza a crear algunos recopilatorios como los Star Trek Archivos a partir de perdón, a partir del 2009. Y eso es lo que tú ves al lado, ya es un librote grande Claro. de cómics con otro tipo de formatos que son estos los Star Trek los archivos. Y este directamente de Space 9, o Nine, ¿cómo que decirlo? Así que ahí vemos ya la recopilación de todo esto en estos tipos de libritos, que son bastante buenos, tengo yo el empaste, yo lo he visto, son bastante buenos y generosos. Y como habíamos dicho, Marvel al comprar Malibu consiguió también, como te dije, los derechos de sus publicaciones y así se licenció directamente con Star Trek Voyager, ¿ya? Quien ya estaba procesado por Malibu, como se dice el comentario, ¿ah? Estas eran escritas por Lowry S. Sutton, quien compartía créditos con Howard Weinstein y Ben Reilly, ¿no? En los lápices teníamos al señor Jesús Redondo y Terry Palot. La editorial continuó ofreciendo a sus lectores esta serie bajo el alero creativo de Howard Weinstein, Mariano Nichel y Michael Martin. Entonces, ahí tenemos también dos tipos de publicaciones que es bien diferente una con la otra, a pesar que es el mismo producto, distinta Sí, muy portada. diferente. Sí, aunque son años distintos, pero tengo, son distintos autores, distintas maneras de llegar al público. Entonces, también jugaron y experimentaron harto a la hora de ofrecerle al lector algo entretenido, ¿eh? Sí. Entonces, como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido. Marvel, una vez más, se aprovecha, pasa más de este abanico de títulos que habían dando vueltas por ahí de Marvel, adquiere nuevamente los derechos y crea lo que se llama Star Trek Unlimited, donde se intercambian relatos de la serie original con la nueva generación, Espacio 9, a cargo de un equipo creativo por Dan Arnold y Ian Erskine. En Star Trek, Starfleet Academy, que está al lado, ¿ya? El lector puede Sí. ver a jóvenes cadetes dentro de la Academia Espacial aprendiendo para convertirse en navegantes espaciales, pero lamentablemente No tiene nada con Marvel, no. parece. Sí, Marvel, si te fijas, por lo menos lo que es la Academia Galáctica o de la Flota Espacial, es muy superheroico todavía, Demasiado, sí. demasiado, queda muy, muy marcado, ¿ah? ¿Eh? Sí, a Yo pesar veo que los guiones. X-Men. Veo eso y es como ver X-Men. Correcto. Sí. A pesar que los guiones está el señor Chris Reunert y John Reilly en los dibujos. Entonces, tú lo dijiste. Es como ver a los X-Men, pero en Viaje a la Estrella. Claro. Y Gabriel dice lo mismo que tú. Sí, Sí. los X-Men de la flota. Stark Extract. Sí. Estar con Strek, claro. Así que, pucha, una lata, una lata, una lata, por lo que podemos ir viendo. Pero por lo menos ya estamos más encaminados de lo que va a venir a futuro. Siguiendo directamente también ya con lo que está ofreciendo Marvel, ya nos llega Star Trek Early Voyagers, ¿ah? Encontramos este cómic que se adelanta a la serie televisiva Enterprise, que nos muestra las danzas de la nave Enterprise, valga la redundancia, pero con los protagonistas originales del piloto de 1965 que te dije al principio, Joseph, ¿ya? Sí.
Aquí no vemos al Capitán Kirk, sino vemos al Capitán Pike, que es el original Capitán de la Enterprise, junto a su equipo. Entonces acá, a cargo de la historia, tenemos al señor Dan Altnep, Ian Ennington, con los dibujantes Patrick Simberg y Javier Pulido en los lápices. Entonces ya podemos ver qué pasó con la tripulación Pike, del Capitán Pike, y también vemos a un joven Kirk que se enfrenta a Pike, no con muy buenos resultados por lo que estamos viendo en la portada. Claro. Así que avance. Qué linda la tercera. ¿Cierto? Sí. Preciosa. Entonces, entre las curiosidades tenemos que existen 5 libros titulados Star Trek Onboard Voyager, donde el lector puede ver la segunda misión por 5 años de la Enterprise. Porque originalmente lo que se pretendía hacer era que una vez que terminaran los 5 años de viaje de la Enterprise, una nueva flota iba a una nueva tripulación se iba a hacer cargo de la Enterprise y seguir los viajes, pero se decidió que fuera la tripulación original en estos dentro de estos 5 años que iba a ser la serie de televisión que yo te hablé, y finalmente no se llegó a buen puerto, pero se hizo la película en 1979, ¿ya? Entonces, al finalizar esta primera entrega, esto iba a detenerse un poquito antes de la ira de Khan, ¿ah? Este cómic estaba escrito por Dan Greenberg. La ira de Khan es la segunda película, ojo, ¿ah? También que llegó a los años 80, que es muy popular. Mira, aquí tenemos 2 portadas de este cómic, que también es de Marvel, como dice, la tercera está preciosa, y actualmente encontramos estos viajes en un solo tomo. Mira qué lindo. Me encantó la empastada. Muy bonito. Sí. Y de acá empezamos ya a ver cosas muy curiosas y empiezan a hacer cosas muy tiradas de las mechas. Entonces empezamos a ver un crossover, ¿ah? Lo que ellos denominaron como The Teleparting War, ¿ah? Que se venía dando. Entonces tenemos Marvel presenta Paramount Comics, ¿ya? Donde podemos ver interactuar sin asco al Capitán James T. Kirk con su tripulación, luchando a codo con los mutantes del Dr. Javier. En 2 relatos llamados Star Trek X-Men, escrita y dibujada por Scott Lang y Mark Silvestri. Mark Silvestri, un dibujante y un ícono del mundo de los superhéroes noventeros. Entonces aquí ya vamos viendo cómo le va bastante mal a Wolverine al enfrentarse a Spock, que con un piñisco vulcano lo deja durmiendo por un buen rato. Entonces tenemos estos crossovers medio raros, estos cruces alto temporales sin pedirle permiso a nadie. Entonces te dice qué es lo que pasó aquí, que se fumaron estos caballeros, pero parece que empieza a dar fruto este tipo de cómic tan bizarro y empieza a llamar la atención poderosamente por parte de de los fans y seguidores de la serie. Entonces, ahora, si esto fuera poco, tenemos una segunda entrega donde vemos esta aventura de la Enterprise con los X-Men, pero esta vez ya en la nueva generación, que va a encontrarse con la Patrulla X, ¿ya? Que originalmente y muy apropiadamente se llama Segundo Contacto. Mira que se descrestaron, se fueron a... ¿cómo se llama? Yo creo que como a tomar vacaciones, colocan el título. Sí, seguramente como decían, hacemos todo como X-Men, mejor metamos a los X-Men. De majo. Nadie se va a dar cuenta, claro. Nadie se va a dar cuenta. Sí, esto está escrito por Dan Altnep y con Ian Ennington, y los dibujos estaban a cargo de Carrie Norhart y Scott Cumbridge. El éxito de la historia llevaría a realizar una secuela en una novela. Mira, como tú dices, le fue tan bien porque ya eran superhéroes, ¿no? Claro. La tripulación de la Enterprise, que ya dijeron, ya
la matamos. Y se crea una novela de Michael Jan Freeman que continúa esta historia, ¿ya? Se repite la historia, las ventas no comienzan a ser buenas, empiezan a mermar los números, convirtiéndose en rojo, ya no es nada favorable para Marvel, quien no decide definitivamente renovar la licencia de Star Trek, terminando sus ciclos de viajes por el espacio en 1998. Entonces, mira qué interesante, ¿ya? Es Wilton Studios, ¿ya? Los estudios creativos nada menos que de Mr. Jim Lee, otro ícono de los años 90 del mundo de los superhéroes, ¿ya? Que a través de su sello Image Comics, con el paso del tiempo, deja de cumplir estas funciones como dibujante para convertirse directamente en un editor de cómics, aunque actualmente Jerry sigue dibujando, ¿ya? Entonces, entre el año 1999 y 2001, entonces se queda toda una fracción independiente por parte de DC Comics, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? DC Comics finalmente se termina absorbiendo esta pequeña editorial chiquitita, que era como independiente, pero que trabajaban con ellos, así como codo a codo, pero la termina absorbiendo y empiezan a ver algunas cositas interesantes, ¿ya? Entre esto, teníamos justamente los cómics de Star Trek, donde estaban los escritores Nathan Acher, Kristin Kathryn Ruch, Dean Wesley Smith, Kate Ra de Cándido, Scott Simpson, Kevin J. Anderson, Jameson KW, John Ordon y David Mark. Era más o menos parte de los equipos creativos que estaban detrás de todo este tipo de cómics nuevos que estaban apareciendo por parte de Wilson Studio. Así que es bastante interesante. Acá ya vemos dos portadas de la misma editorial, que en una ya es como el dibujo tradicional que tenía la empresa, y la otra ya que es poquito más jugada al empezar a usar fotografías directamente, sí, de la serie Voyager, y que para mí por lo menos lo encontraba más atractiva, no sé a ti. Me gusta. Es que también sale de común también. Sí. Como que vuelve a las antiguas, pero versión foto. Correcto. Entonces, como es una cosa totalmente distinta a lo que ya habíamos visto anteriormente en Marvel y DC, lo que empieza a jugársela directamente esta editorial. ¿Qué es lo que hace esta editorial directamente? Es una cosa bastante curiosa. Empieza a hacer miniseries, ¿ah? Números únicos y novelas gráficas. ¿Ah? Como se vuelve a repetir la historia, las ventas no acompañan a todo esto. Empiezan a haber varias discusiones entre Wilton y DC Comics, que la cual termina siendo absorbida esta compañía por DC. En 2001 se realizan algunas reediciones de lo ya publicado por parte de Star Trek, y este material es casi imposible de conseguir hoy en día, pero por lo menos existe algo en la red todavía y podemos admirar algo de lo que va quedando. Lo que va quedando, lo que botó la ola, pero bueno, como te digo, la gracia es que ya empieza a hacer cositas mucho más jugadas de lo que ya había hasta ese minuto. Eso es bueno, eso es bastante bueno, porque se aleja de lo que ya había hasta en ese minuto en el mercado. Y nos vamos ahora, nos vamos a ir. ¿A dónde tú crees que nos vamos a ir con una nueva adaptación, mi querida Josie? No tengo idea. ¿Dónde? Tiene un nombre al azar. ¿Cómo? Tiene un nombre al azar. ¿Un nombre? Sí. ¿A dónde nos podríamos ir ahora? Ay, no sé. ¿Dónde? Nos vamos a la tierra de Godzilla. Ya. Ya me nos vamos. No, nos vamos a Japón. Tokyo Pop en el 2004 muestra interés para adquirir los permisos correspondientes para realizar una antología de Star Trek: La Nueva Generación,
Esto se concreta en el 2006 con lo que se va a llamar Kinsei Shinsei, el primer volumen de dos tomos basado en la serie original titulada Star Trek Manga. Qué original, ya. Empieza en formato bolsillo o pocketbook de manga. Este manga, dicen los que lo han visto, que captura perfectamente la esencia del programa original de 1966. Aquí tenemos un ejército de escritores, son 10 en total, y dibujantes, en los cuales se van a encargar de la tarea titánica de tratar de reflejar el espíritu político y social que tenía por ese entonces la serie, respetando las directrices de la federación. Y los tomos contarían además con un relato narrado en prosa. Entonces, ahí estás viendo más o menos parte de esta portada en manga. No sé si te gusta. Y Bueno, es que me va a gustar todo lo que hagan los japoneses, aunque sea muy extraño. sí. Aunque encuentro que el dibujo interior de los personajes le falta mucho trabajo todavía. Los encuentro como muy, muy, muy infantiles. A Sí. diferencia de los fondos, que están súper bien trabajados, yo creo que un problema de tratar de transportarlo al formato manga o directamente encontrar otro equipo de dibujantes que fueran más capaces de reproducir al estilo Claro. japonés a los personajes. Yo creo que por ahí tiene que ir la madre Sí. del cordero. No sé qué piensas tú. Sí puede Bueno, ser. sí. Roberto, estoy a punto de que se me corte la batería. Por si Uy, acaso. enchufa, enchufa, enchufa. Es que el audífono lo tengo con el cosito de... A ver, dame un segundo. Dale, dale, dale. Por mientras, amigos míos, les vamos a estar recordando que como siempre estamos transmitiendo por Facebook directamente y posteriormente este programa se va a subir a nuestro canal de YouTube. Como les digo, la cosa ha estado medio complicadita. Entonces, vamos a tener que empezar a abogar a ustedes que nos ayuden para empezar a hacer un tipo de financiamiento colectivo entre todos para que podamos estar transmitiendo al unísono en todos nuestros canales. Así que alguna donación yo creo que va a ser lo más propicio para todo esto, porque las vacas han estado bastante aguadas para todos, para todos, para todos, lamentablemente, y esto se ha notado. Pero bueno, ya chiquillos, mientras que nuestra querida Josie regresa, como les digo, la editorial se la juega con una tercera entrega y divide en cuatro relatos que también se incluirá una antología. Tokyo Pop también realiza un manga basado en la nueva generación, que era originalmente la idea en el 2008, bajo el nombre de Star Trek, la nueva generación, el manga, que original los títulos, que se retrasaría un año aproximadamente para que pudiera ver la luz. Y también vemos que está recopilado en un gran tomo, grandotote, por lo menos lo que es el primero. Así que es bastante curioso la manera en que nos han ofrecido la versión japonesa de Viaje a las Estrellas, ¿ya? IW Publish, ¿ya? Anuncia el 9 de noviembre del 2006 que se han conseguido los derechos de la serie, ¿ya? Después que estos estuvieran congelados por varios años y las compañías de historietas no mostraran interés en continuar dibujando las aventuras espaciales del universo Trekkie. Aquí ya vamos a empezar a ver bastantes cosas bastante curiosas directamente de lo que vamos a ir desarrollando y craneando a partir de lo que va a ir apareciendo a contar de ahora. Lo que vemos acá también son lo que sé que a simple vista son fotografías retocadas, redibujadas encima, y vamos a ver algunas series y algunas adaptaciones, tanto de series de televisión, películas, y para darle paso o cabida, como ustedes quieran llamarlo, a una nueva forma totalmente distinta de hacer cómic
y que para mí lo encontré que hasta el minuto era lo que más se asemejaba a Star Trek, pero con un look mucho más moderno y bello a la hora de ofrecérselo al público. En enero de 2007 comienzan a aparecer las primeras miniseries por parte de esta editorial. Y también empiezan a aparecer algunas reediciones de otras compañías, como ya lo habíamos mencionado al comenzar el programa, de la, ya tanto sea de DC, Marvel, las versiones británicas o el mismo Golden Case. Por lo menos yo encuentro que este trabajo está mucho mejor realizado en algunos títulos y en algunas series. Así que eso es lo que podemos ir rescatando, por lo menos con todo esto, ¿ya? Entonces, amigos míos, continuando con todo esto, nos vamos a encontrar ahora que la editorial decide, en cierta manera, tomar la serie de J.J. Abraham y empezar también a transformarla y adaptarla en formato cómic para continuar posteriormente sus propias aventuras, ¿ya? Esto se aleja directamente de lo craneado o de la visión originaria de Jim Roddenberry, donde empezamos a ver una nueva búsqueda tanto de formatos, viñeteos, dibujos, color, porque hoy día gracias al color digital podemos aumentar mucho más las posibilidades también. Y en los guiones tenemos a cargo al señor Mike Johnson, responsable de todo esto, y quien está aconsejado por el guionista del propio film, Roberto Orci. Johnson va entremezclando arcos argumentales, completando nuevos arcos y nuevas vistas y nuevas historias, ya vistos tanto de la serie original, en un tipo de especie de homenaje, a la vez que lo va integrando con la nueva visión que tiene esta corriente de Gigi Abraham. Sí. Sí, justamente Gabriel dice, explica lo de las reediciones. Son los mismos cómics antiguos, pero con formato moderno, ¿correcto? Son los mismos cómics que se toman, se limpian, como les digo, se hace todo un trabajo de restauración. Eso es lo que se hace, tanto por los cómics británicos, de Joe 90 o TV 21, pasa lo mismo con los trabajos de Golden Case, que está muy limpio, está muy resuelto y están muchas veces repintados, conservando justamente su estética y color original para no salirse del margen y ofrecer otra cosa distinta. Y estos están hechos ya sea en tacos, recopilaciones, no vamos a decir que son novelas gráficas porque es otra denominación, pero son recopilaciones ya en un formato mucho más exquisito a la hora de poder ofrecer algo moderno. Uy, y se nos fue la yosa, definitivamente. Eso, no sé si te va quedando más claro la idea, Gabriel. Entonces, en cierta manera, vamos viendo un nuevo trabajo mucho más interesante. Pero también regresan los crossovers directamente. Y ya empecemos a ver que Literary FS, como digo, en el 2012, una cruza muy interesante con DC Comics, con la que llegan a un acuerdo para que ambas puedan unir fuerzas. Y así vemos a Star Trek junto a la Legión de Superhéroes. Ya, este es un cruce donde la tripulación de la Enterprise se juntan con este equipo heroico de algún futuro cercano por parte del mundo de DC dentro de su multiverso. Bastante heroica la pose de Kirk, aunque a minuto nos podría recordar a Luke Skywalker. De repente ya la princesa Leia en sus pies, pero de repente eso pueden ser ciertos homenajillos por parte de los mismos Juan Sam, editores, dibujantes, porque ellos crecieron con todo esto. Y pueden ser más de un homenaje, porque si ustedes ponen atención en la siguiente viñeta, la central,
vamos a ir viendo distintas máquinas para viajar por el tiempo. Está la TARDIS, está la máquina de George Wells y otros aparatillos que ustedes los van a encontrar más y más que familiares que se han utilizado para viajar a través del tiempo. Entre ellos, ustedes pueden ver también que está la puerta del tiempo de Stargate, entre otras cosas. Entonces, puede ser también un homenajillo al mundo ñoñístico cinematográfico, en cierta manera, tratando de hacerle su homenaje acá, muy bien logrado. Pero curiosamente, amigos míos, donde más se las van a empezar a jugar es con otras cosas. Por ejemplo, el décimo Doctor Who se une a la nueva generación para combatir directamente a los Borg en Star Trek Doctor Who Asimilación. Ya, esta historia está escrita por Scott y David Tappan, ambos son hermanos, mientras que los dibujos están hechos por parte de J.K. Woodward. Esta serie consta de 8 números y publicada en el año 2012, el 9 de octubre hasta el 26 de febrero del 2013, ¿ya? Acá es bastante curioso lo que trata la historia. El doctor se topa con la tripulación de la Enterprise y juntos intentarán detener una asimilación por parte de los Borg y los Cybermen. Entonces es bastante curioso cómo esta cruza, no quiero decir que sean fotografías retocadas, quemadas o lo que sea, pero me da esa impresión a rato, a no ser que estén dibujando sobre las fotografías, tomándolas de base, porque es un trabajo muy, muy extraño que más parece un collage fotográfico o también digital, muy experimental para la época. Puede ser ambas cosas, no lo sé. Pero es bastante interesante su propuesta, ¿ya? Quizás lo más novedoso, que ya tiene un dibujo más tradicional, y por lo menos a mí me gusta bastante, es este que es Star Trek, el planeta de los simios, de Primate Directive, ¿ya? Es un crossover de 5 números que se publicó por primera vez en diciembre del 2014 y finalizó en 2015. ¿Ya? La publicación de esto fue realizada por los guionistas Scott y David Tappan, los hermanos ya mencionados, mientras que los dibujantes estaban a cargo eran Rachel Scott, que fue su primer encargado, que fue su primer encargo profesional. Y está bastante bonito el trabajo para hacer lo primero que hacen de manera profesional. Acá vemos esta extraña cruza entre la tripulación original de la Enterprise juntos a los icónicos personajes de George Taylor, Cornelius y Sira. Los entrañables personajes de la película original del Planeta de los Simios. No los estemos mezclando, chiquillos, con la serie original de televisión, porque no tienen nada que ver. Entonces es bastante interesante este cruce que se ha hecho y logrado por parte de IW. Y no es lo único, porque IW va a ir creando con el tiempo distintas cosas, distintas cruza, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Como tú dices, es la media volada, efectivamente, es la media volada, pero es muy interesante lo que lograron. Y si no se quedaron solo con eso, porque les quedó gustando hacer más crossover, y empezamos a ver, detengámonos un poquito antes de ver un poquito más de los crossover. La línea actual de Star Trek por parte de IW, que es bastante bello el trabajo, y ya se aleja en algunos de estos números definitivamente de lo que es el mundillo, como les digo, tan superheroico que nos había mostrado Marvel y DC, y por fin se empiezan a apaciguar las aguas y se encuentra a encontrar un estilo más acorde con el estilo de Viaje a las Estrellas. Por lo menos a mí me deja más conforme, por lo menos la portada que estamos viendo de 5 años,
como esta otra que vemos a Wolf también, y esta más ligera, la central. Ay, perdón, no la había cambiado acá. Ahora sí. Perdón, avisen cabrón, no le había cambiado la página, había cambiado la interna. No sé qué les parece, como les digo, bastante interesante es este trabajo. No sé qué les parece a ustedes, qué me pueden decir de esto. Si me pueden hacer el comentario por ahí. Así que, bueno, ahí es algo bastante interesante conocer el trabajo de lo que ellos han hecho a pesar del tiempo. Así que, eso. Entonces, chiquillos, a ver, continuemos entonces, ya que lo pudieron apreciar ahora. Discúlpenme que me había adelantado. Ahora sí voy a... Eso, ahí estamos en el par. Entonces, ahora vamos a ver un par de crossover muy raro. Muy raro, definitivamente, chiquillos. Que ya tenemos Archie en Star Trek. Ya. En la tripulación de la Enterprise, pero tomado a vista y paciencia con estas portadas directamente de Archie Comics. Bastante gracioso, bastante simpático. Y lo último en crossover, que está ahora fresquito, nuevo de paquete, que es Star Trek Transformer. Entonces, acá está ligada la serie de televisión animada de los años 70, directamente también con los Transformers de la misma década de los 80. Esto es bastante bonito, el trabajo, este homenaje tanto a ambas series, que nos cae en cierta manera al romanticismo. Una cosa muy, muy curiosa de ver y disfrutar. Pero lo más novedoso que nos ha ofrecido IB Publisher es esto justamente, que se llama Star Trek Nuevas Visiones. Es un tipo de fotonovela, por llamarlo de alguna manera, que toma la serie original con historias nuevas, realizada nada menos por un icónico dibujante de los superhéroes, el señor John Byrne. Algo muy parecido a lo que hizo Geomundo en 1979, con una serie de 12 números, con la diferencia que estos eran adaptaciones de los capítulos de los programas de televisión. Aquí llegó el título que se llamaba La ciudad del abismo eterno. Algunos dicen que también apareció en kiosco donde nadie ha ido jamás. Yo simplemente vi el uno. El otro yo no lo alcancé a ver. Pero aquí hay una clara diferencia, chiquillos. El trabajo que estamos viendo detrás de esto es rearmar algo totalmente nuevo. Seguramente a los programas de edición, cortando y pegando y creando y recreando muchos escenarios a través de 3D. Yo creo que aquí el mayor trabajo es tomar, ¿cómo se llama?, a los personajes originales, buscarlos en la serie, recortarlos, rearmarlos. Y como les digo, es algo totalmente novedoso, que por lo menos a mí me llama harto la atención. Y avisen, chiquillos, que no le había cambiado la página, entonces ahora lo pueden ver con calma. Esto, como les digo, es lo último que se está haciendo a nivel de Viaje a las Estrellas. Entonces también tenemos The Mirror Cracket, ya, donde también, si se fijan, juegan con la tripulación original. Hacen recortes de muchos de estos fotogramas, juegan con la escenografía y rearman esta historia totalmente nueva y nunca antes vista, que yo creo que a los fans de la serie original les tienen que haber dado más de un gustillo haberla visto y disfrutar, porque es una cosa pero muy curiosa. Así que espero, amigos míos, que les esté gustando esta nueva propuesta por parte del señor John Byrne,
y lo que está haciendo directamente con Star Trek. Así que, amigos míos, espero honestamente que hayan disfrutado de esta versión y este resumen, porque hay mucho más material sobre Star Trek en cómic, muchas cosas, porque esto no se ha detenido y tratamos de hacer un resumen de estas décadas de publicaciones desde 1969 hasta nuestros días. Entonces, también hay otras publicaciones que han sacado algunas cadenas de comida, de comida rápida por ahí, y otras cadenas también dentro del mercado para sus propios propósitos. Así que es bastante interesante cómo hemos dado esta vuelta directamente al mundo de Star Trek. Así que eso. Y les recuerdo, amigos míos, que se nos fue nuestra querida Yossi, definitivamente, que Anarcos va a celebrar sus 35 años en la escalada. Esto en Cochrane 553. Esto es en la quinta región. Así que, amigos míos, estén listos, preparándose, porque ya se nos viene este nuevo, ¿cómo se llama?, evento para celebrar los 30 años de nuestro amigo Anarco. Esto va a ser en noviembre, a partir del viernes 8 a las 17:20, donde se va a ver una proyección de un documental que se llama Cómplice Silencioso, una entrevista a Júcar por Víctor Rojas Farías. El valor de la entrada es de 3.000 preventa y en la puerta sería de 5.000 pesos. Mientras que nos encontramos el sábado 9 con un taller express de 17:20. Este taller de cómic profesional por parte de Júcar tiene un valor de preventa de 30.000 pesos. Y en puerta va a ser de 40.000 pesos. Mientras que el día jueves acá en Santiago, en Avenida Salvador 2549 Ñuñoa, vamos a tener justamente la exhibición del documental Cómplice Silencioso. Y a las 21:00 vamos a ir con el conversatorio entrevista de Alfredo Levin y Juca. La valor de la entrada de preventa será de 3.000 pesos y en la puerta va a costar 5.000 pesos. Para información para ambos eventos va a ser en el WhatsApp más 569-44-56-72-00. Y recuerda, se nos viene Anisora Festival este 19 de octubre. Vamos a tener la cantante original de Ratme y Medio, Jade, el intérprete de Pokémon, Rodrigo Sea, Antares Anime, Los Fabulosos Casi Adolescentes y Canto. Todo esto en el Teatro Cariola. Las entradas ya están a la venta en Ticket Plus y esto lo puedes adquirir desde ya. Nosotros vamos a estar cubriendo el evento porque hemos sido invitados y eso lo agradecemos desde ya. Así que ya lo saben, Anisora Festival se nos viene. Y recuerda, tenemos concurso. Gánate este libro de nuestra querida Alicia Phoenix. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Envía tu respuesta a ldpenvivo@gmail.com. Ojo, hay dos conversatorios. Vamos con el primero, así que revísalo bien en nuestro canal de YouTube y también aprovecha de seguirnos. Y AE Barbería de nuestro querido amigo Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel te va a visitar directamente a tu casa. Para eso, concerta una cita al más 569-79-38-23-77 y lo puedes seguir a través de su Instagram AE
barbería. Y si no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Y lo puedes seguir directamente para que él te pueda atender en su lugar comercial. Y atender a través del más 569-79-38-23-77. Así que ya lo sabes, Ángel Esquerra está para tomarte el pelo. Así que así, amigos míos, estamos finalizando el programa de hoy. Y esperemos que les haya gustado. Está casi 2 horas hablando de la producción de Gene Roddenberry, pero ya desde el punto de vista de los spin-off, adaptaciones y otros en el mundo del cómic. Gracias, Gabriel, dice, excelente programa. Muchas gracias, voy a ver el conversatorio de nuevo en YouTube. Sí, dele nomás, y está el segundo también. Y recuerden, amigos míos, que mañana vamos con nuestra querida Cata Choff para hablar, ya que se nos viene el descubrimiento de América, sobre el viaje de Cristóbal Colón, como nunca antes nos habíamos visto. Nos referimos a un viaje donde él describe en su diario que vio desde bolas de fuego, sirena y otras criaturas extrañas a su paso de Europa hacia el viejo mundo. Así que desde ya quedan convidados para que podamos revisar entre todos estas historias que nos trae nuestra querida Cata. Con ella investiga a fondo cada uno de estos casos. Y Yossi me está escribiendo por interno que dice que lamentablemente se quedó sin energía y no pudo continuar en el programa, pero ella va a estar con nosotros la próxima semana. Así que nos despedimos, amigos míos. Un abrazo, se les quiere. Esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, que regresa el próximo martes a las 20:30 horas. Se les quiere. Chao, chao.